Hola, bienvenidos a este tercer y último bloque de esta tutoría eh, correspondiente al tema de replicación del ADN. En este bloque vamos a ver un par de ejercicios de examen como para ver cuál es la forma de responderlo o cómo eh, podría interpretarse cada eh, ejercicio. Si vemos en el primer ejercicio dice durante la replicación del ADN la existencia de una cadena adelantada y una retrasada es ocasionada porque es una pregunta de múltiples opciones, pero nos está preguntando eh, básicamente por qué existe una cadena adelantada y una retrasada. Como vimos anteriormente, la cadena adelantada o cadena continua, que vemos acá abajo, es la que se sintetiza sin interrupciones, es decir, que es, pongámoslo así, la cadena eh, que se sintetiza de una manera más eficiente o más rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué la otra cadena no, no puede ser también eh, continua o por qué eh, no puede sintetizarse de esa forma si es lo más conveniente? Y eso es justamente porque eh, la ADN polimerasa no puede sintetizar en sentido... 3', 5', sino que recordemos de vuelta, solo lo hace en sentido 5', 3', sobre el molde que sí va en sentido 3', 5'. Entonces, pensándolo de esa forma, ya pudimos eh, encontrar la respuesta, pero bueno, ahora vamos a ver las opciones que nos, que nos da el ejercicio, que dice, por un lado, la replicación es bidireccional esto en parte es cierto pero no contesta a la pregunta o sea, es bidireccional porque a partir del origen de replicación la síntesis ocurre tanto hacia un lado como hacia el otro de la eh, doble hélice de ADN eh, la otra opción eh, incorrecta no es la replicación es continua esto es falso y tampoco responde a la pregunta ya que la replicación es eh, discontinua semi-discontinua, perdón, porque es continua en la cadena adelantada y es discontinua en la cadena retrasada eh, por la formación de estos fragmentos eh, de Okazaki. Entonces, eh, la, ADN, eh, la otra opción es la ADN polimerasa, solo sintetiza en dirección 5'-3', que es la correcta, y la última opción, también incorrecta, es la replicación es semiconservativa. Esto... Eh, en parte es cierto, pero no responde la pregunta eh, que nos está haciendo aquí. Y recordemos también es, eh, que sí, la replicación es semiconservativa ya que eh, conserva una cadena eh, de, de la molécula de ADN eh, parental y una cadena eh, recién, que, que recién se sintetiza. Entonces, eh, pasemos al siguiente ejercicio, que dice que es una pregunta eh, para desarrollar, que dice explique las funciones de la ADN primasa y la ADN ligasa en la replicación del material genético. Cuando vamos a contestar una pregunta de este tipo, eh, a desarrollar, lo importante es que, eh, además de la definición propia de cada enzima, en este caso de cada proteína, lo importante es que pongamos eh, el contexto o cuáles son eh, las funciones y, y por qué se necesitan. ¿sí? Eh, entonces, cuanto más eh, expliquemos, eh, cuanto más abarcativa hagamos la respuesta, cuanto más integral la hagamos. Va a demostrar que verdaderamente hemos entendido el concepto, que hemos entendido el proceso de replicación y esto también nos va a servir para eh, responder cualquier tipo de pregunta de esta clase, tanto en este tema como en cualquier otro tema que, eh, que quieran eh, responder. Entonces, eh, volviendo a esta pregunta, recordemos que tenemos una burbuja de replicación eh, donde Va a ocurrir la, eh, la replicación del ADN, en, como ya dijimos, en ambos sentidos, porque es bidireccional. Eh, va a ocurrir también eh, tanto en una cadena como en, en la otra, a medida que se van separando las, eh, las, eh, las cadenas en la horquilla de replicación eh, por la helicasa. Y, eh, bueno, para recordar, eh, decimos... Que la ADN primasa lo que va a hacer es eh, añadir esos fragmentos ¿sí? de, de nucleótidos de ARN para darle a la ADN polimerasa el extremo 3' oxidrilo que necesita para comenzar la síntesis. Esto lo va a hacer tanto en, en cada uno de los fragmentos de Okazaki como también al comienzo, en el origen de replicación, eh, en la cadena adelantada, ¿sí? porque necesita solo un fragmento para comenzar la síntesis y no se interrumpe. Eh, una vez que, que la N-polimerasa llega al siguiente fragmento de Okazaki, lo que va a, eh, que va a pasar es que la ARN eh, o que la nucleasa reparadora, perdón, o la RNA-ASA, Sí, va a sacar esos nucleótidos de ARN y la ADN polimerasa va a, a colocar los nucleótidos de ADN correspondientes. Eh, luego, al final, la ADN ligasa va a, eh, va, va a catalizar la unión fosfodiéster entre el extremo eh, 3' oxidrilo y el fosfato 5' del nucleótido contiguo. Entonces, cerrando así eh, y finalizando el, la, la síntesis del ADN en, ese, en esa región. Entonces, eh, aquí vimos estos dos, eh, estos dos ejercicios de, de examen. Espero que les haya servido como un modo de repaso y también para ver eh, de qué manera contestar una pregunta, tanto a desarrollar como así también pensar bien antes de contestar una pregunta de opción múltiple. Eh, no se olviden de que si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a este tema, pueden eh, comentarla o eh, preguntar en el foro correspondiente a Replicación del ADN en, el, en la sección de contenidos del aula eh, virtual. Así que nos vemos y muchas gracias.